Desde Mar del Plata te damos la muy, pero muy bienvenida a un nuevo programa de Fitness y Salud. ¿Cuál es la propuesta? Entrenar, divertirse, pasarla muy, pero muy bien y ganar mucha salud. Este es el último torneo que juega el Mar del Plata. ¿Por una gran razón o no? No, la razón está bárbaro. Bueno, ¿listo para jugar? Listo. Terminamos. Bueno, una barra brava marista. Sí, muy, muy brava. Tranquilo. ¿Y el canto? ¿Cuál es el oficial? No tenemos, no hay un canto. Perdimos los tres partidos, estamos mal. Perdimos los tres partidos, estamos hecho un desastre. Pero bueno, bien, somos maristas y venimos. ¿De acá a hacer terapia? ¿De dónde? De grupo, de Morón. ¿De Morón derecho al psicólogo? El negativo del equipo. No. Sí. No, todavía tengo posibilidad de clasificar. No. Hay posibilidad de clasificar. ¿Tiempo buena cara o no? Siempre. Estamos acá mirando, tranquilo, para disfrutar. Sí, te veo complicado. ¿Por qué? Perdón, ¿el equipo es de madera? Sí, la verdad que sí. Futuro, esperando que crezcan un poco para arrancar a jugar. El único arquero, escucha, que juegue en Super Veterano y en Libre de Mar del Plata. El único arquero, el único en la siempre historia. Siempre hay un langa que quiere cámara. ¿Viste? Es ahí el estamos, caso. Ahí estamos. Gente, ¿la gente de Pergamino es goleadora? Sí, muy goleadora. Mentirosa, aparte. Sí, mentirosa. Un montón. Bueno, el Chapulín tiene agachada. Gritan gol los pergaminenses. Estamos en un test de capacidad pulmonar. Con la fiebre del fútbol puesta en la Copa América, nosotros llegamos acá, a la Villa Marista, porque también, a nivel nacional, se juega la pelota. Y este es el informe. Perdón, falta la carpa acá. Sí, puede ser. Por el frío, ¿no? ¿Inmaculados en qué? No. Ya pasamos esa época. Inmaculada Parque Patricio. ¿La ciudad cómo la encontraron? Las playas, no me gustan. Hace 20 años que vengo acá y no me gustan las playas. Habría que limpiarlas un poquito más, el tema de los desechos. No te puedes meter al agua porque el agua está sucia. Estaría bueno. La inseguridad, principalmente. Estamos en el entretiempo, se jugó el primer tiempo nada más del partido. ¿Y muchos se fueron de línea? Estamos repartidos, somos varios árbitros y varios jueces de línea. No, si se fueron de la raya, se pasaron de línea, los jugadores. No tanto, pocas jugadas. Estuvo muy peleado en el centro del campo. Mar del Plata es deporte y esto? Y esto es un intento de deporte, es un paso posterior al deporte. ¿Posición? 5. Cinco mental. Cinco creativo. Marcelo, ¿cuál es el balance a esta altura del torneo de una nueva edición de este certamen de fútbol aquí para los maristas? Bueno, definitivamente un éxito total. La cantidad de equipos que han participado. Hay 50 equipos, más de 150 partidos que se juegan entre el sábado y el domingo. Más de 6.000 personas que han concurrido a la Villa Marista. Donde concurren la familia, pero sobre todo la familia marista de todos los colegios, y esto lo hacemos dos veces por año, o sea que hoy toca aquí Mar del Plata, que es un espectáculo porque han acompañado toda la comunidad educativa que también se ha acercado, y bueno, todo tiene un fin, que es un fin también solidario, así que estamos muy contentos de cuál es el marco y sobre todo lo deportivo, ¿no? La familia, la educación y la salud que van de la mano. ¿Es el bidón de Branco? Claro, con este ahora se lo vamos a dar al contrincante para que ganemos otro partido más. ¿Se viene el show de stripper? Sí, acá en la villa. Perdón, ¿podemos llegar allá para hacer la noche? Yo hasta donde dice que en el número 5, mirá, no sé si llego. No, estoy mal. ¿Qué pará, va a hacer? ¿Viniste a jugar o a trabajar? No, vine a jugar. Me dijeron que estuviste muy parado. Sí, totalmente, te dijeron bien, Estás muy bien informado, te felicito. No, sí, ¿qué querés que te diga? 43 años, jugando en libres, ya estoy para veteranos. La edad me da para veteranos, aparte, ahí está la categoría. ¿Preparación previa y un copete? Nada. No, una preparación de precalentamiento. Más que eso, no. Vengo jugando al fútbol, pero estoy mal de la rodilla. Terminas mal, 4 partidos. La campera no ayudó. Ayudó en el corazón, en la fuerza, en la actitud, en el ímpetu. A la hora de ir a buscar la pelota y demás. Pero bueno, futbolísticamente, en lo estético, eso no me ayudó en nada. En nada, muy pobre lo mío. Muy pobre. Y la pasé bien. ¿Y la verdad? ¿Eh? Ahora la verdad, vamos a contarle la verdad a la gente. La verdad a la gente, nada, la verdad a la gente es esta, es lo que ves, esto es la verdad.
un desastre, una lágrima fue. Nuestro equipo perdió mal. Jugamos 4 partidos. Para cerrar esta nota decorosamente. Sí, mira, amigo, te abrazo porque. No es que te abrazo porque te quiero, ¿eh? Te abrazo porque necesito apoyo. No da más, no necesito da apoyo, más. No puedo más. Se van con la retaguardia complicada. Sí, recontra complicada. Muy complicada, muy fea. Después de golear, bueno, casi en esta nota, seguimos disfrutando. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Happy birthday for you. Happy birthday for you. Bueno, un anito y lo festejamos de forma solidaria. Lo festejamos así, pensamos que de alguna manera queríamos ayudar a la gente. Acá siempre es gimnasia, deporte y salud, alimentación y salud, alimentación saludable. Y nos faltaba esa parte de poder ayudar a la gente y se nos ocurrió este comedor infantil, que bueno, una sonrisa de un nene también es saludable. Bueno, el comedor, ¿dónde está? ¿Qué se recaudó hasta el momento? ¿Y qué actividades puede venir a hacer la gente para colaborar durante la semana? Esta semana eran las actividades gratis, solamente tenían que traer un alimento para poder donarlo. El comedor está en el Parque Camet, es una zona muy carenciada, nosotros ya hemos llevado ropa y la verdad que da mucha pena. Así que, bueno, juntamos alimentos, 2 canastos, una socia está con una asociación que junta zapatillas y mucha ropa para los chicos, así que el lunes vamos a ir las 2 y ella va a llevar zapatillas para todo el comedor. ¿Hasta cuándo podemos colaborar y dónde podemos venir para enterarnos de las actividades? Es hasta el lunes, tenemos tiempo, que es cuando vamos a entregar el paquete, pero bueno, siempre lo vamos a volver a repetir porque esto estuvo genial. Y bueno, en Constitución y Tejedor, estamos acá recolectando en el gimnasio y bueno, hasta el lunes vamos a estar. Movete y ayuda. Dejes pasar este nuevo plan. Subite a un Gol Trend con solo 59.500 pesos o tu usado y cuotas desde 2.700 pesos. Suscribís hoy y lo retirás en julio. 100% financiado, 100% equipado. Manda plan al 0223-156-204-206 y asesorate o ingresa en burbagen.com.ar. Burbagen, ponemos en marcha tus ganas. Fava Salud, la tarjeta que te brinda 25% de descuento en farmacias y muchos beneficios más. Solicítala en FavaCard. El Centro Hípico General Pueyrredón te invita a conocer sus renovadas instalaciones y servicios. Escuela de equitación para todas las edades y eventos. Más información en Beltrán 5400, Parque Camet, Mar del Plata. Ahora en A-Class, entrena en nuevas instalaciones y con un equipo prestigioso de profesionales de la salud y el deporte. Constitución 5062, planta alta, 479-0436, en Facebook, A-Class Gym. Nutral, nutrición inteligente, viandas saludables a domicilio, elaboradas bajo la supervisión de nuestra exclusiva nutricionista. Nutral. Es la opción inteligente para cuidar tu salud, dándote el gusto con comidas sabrosas y saludables. Haz tu pedido o encontranos en nuestro local de Avenida Tejedor 701. Nutral, nutrición inteligente. ITEF Mar del Plata, carreras con amplia salida laboral, especializaciones, cursos y congresos. Más información, www.itef.com. Let's